den los pasos sin esperar que yo les muestre lo que deben hacer. Gracias, porque lo voy a guiar y lo voy a hacer prosperar en estos pasos que van a dar. Pero yo le voy a ir mostrando cada puerta por la cual deben entrar. Quieren mi bendición, es así que va a pasar. Traigo una bendición para ustedes. Va a traer gozo a los dos, a los que están en su entorno. Gracias, Señor. Wow, siento la presencia de Dios. La gloria de Dios está en este lugar. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Aleluya, gracias. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres. Digno eres. Digno eres. Digno eres, Señor. Aleluya. Abra sus ojos. Dios le habla a quien Él quiere. Yo no puedo hacer más nada, ni puedo inventar tampoco. Amén. Venga el domingo, que yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. El que no hable en lengua, venga dispuesto a hablar en lengua. Aleluya. El que venga, no soy yo que voy a hacer nada. Venga dispuesto a recibir de Dios. ¿Cuántos vienen dispuestos a recibir de Dios? Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén. Grande tú eres, Dios. Gloria. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Amén. Y bendiga el mensaje en esta preciosa noche. Estamos conscientes de que Dios lo ha movido. Nos ha hablado a través de sus labios. Y nosotros, como sabemos escuchar, hemos recibido el mensaje de parte de Dios. Pero si quiere llegar a la cruz de Cristo, pues usted oyó el mensaje. Por demás está arrepentido. Usted es buen entendedor. Y como todos queremos ir para el cielo, amén, todos queremos ir para allá, pues vamos a hacer el esfuerzo, amén, de llevar la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo cuesta. Gloria a Dios. Así que, hermano, vamos. Ya estamos finalizando este culto en esta noche. Como dijera nuestro hermano Samuel, brincamos para el domingo. Y el domingo estaremos aquí con la ayuda del Señor a partir de las 12 del día en adelante, para seguirnos gozando. Vamos al programa que tenemos preparado para el orden del culto. La maestra de ceremonia, la hermana Brunilda García, dirige la hermana Jessica Santiago.